Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Daniel Beltrán y esto es un resumen de información de nuestra iglesia. Religiosas colombianas de la comunidad Jesús María se han vuelto famosas por sus coreografías en TikTok. La Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Cuernavaca invita a las comunidades a seguirse formando en su sección Abrazando su Cruz con el tema Apacienta mis ovejas. Un temblor sacudió ayer a México de 7.5 grados en la escala de Richter, se sintió en el sur y en el centro del país, tuvo su epicentro en el estado de Oaxaca. Desafortunadamente, 5 personas murieron. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México sufrió afectaciones. Desde Oaxaca, epicentro del sismo, Monseñor Pedro Vázquez, arzobispo de la arquidiócesis, manda un mensaje de esperanza a la población a través de un video. El padre Fernando Arrieta nos invita al curso de crecimiento espiritual todos los jueves a las 8 de la noche a través del Facebook de su parroquia, Jesús Tepetates Tepetates. La conferencia del Episcopado Mexicano nos compartió un video en su sección Diálogos de Esperanza, en donde se reflexionó sobre los desafíos de la Iglesia, así como los del Estado. Por instrucciones del Papa Francisco, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos anunció las modificaciones de las tradicionales letanías que se rezan al final del Santo Rosario, con el objetivo de incluir 3 nuevas. La Parroquia Asunción de María de Tejalpa nos compartió el tema El desarrollo cronológico de la cristiada con el Padre Israel Tapia. Felicitamos al Padre Francisco Lamas, que el día lunes fue su aniversario sacerdotal número 27. Que Dios lo bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Daniel Beltrán. Recuerden que los enlaces estarán en la descripción de este video. Esto fue Iglesia Caminando. Dios los bendiga.